En medio de estos áridos parajes, donde el viento parece esculpir la tierra sin piedad, se oculta una historia de valor y conquista. En apariencia desoladas, estas tierras atesoran un pasado que resplandece como el fuego ardiente en la oscuridad. Aquí, en estas áridas extensiones, existió un pueblo aborigen que presenció la llegada de dos audaces normandos, Jean Bettencourt y Gadifer de la Salle. Para aquellos antiguos habitantes, su llegada marcó un giro inesperado en sus vidas, un encuentro con lo desconocido que cambiaría su destino para siempre. La historia de Canarias estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, forjada por la valentía y la determinación de estos dos intérpretes conquistadores. Acompáñanos en un viaje épico a través del tiempo, mientras exploramos los eventos que dieron forma a la conquista de las Islas Canarias y el legado que perdura en estas tierras hasta el día de hoy. En este emocionante viaje exploraremos la historia del apellido Bettencourt y su papel en la conquista de las Islas Canarias. Descubriremos su legado global y su importancia histórica. Esta increíble historia se basa en los apuntes registrados por dos monjes franciscanos durante el viaje liderado por Juan IV de Bettencourt y su compañero Gadifer de la Salle. Estos registros son conocidos como Le Canarien. Le Canarien es esencial para comprender el encuentro entre europeos y nativos en el siglo XV. Proporciona detalles sobre las islas, sus habitantes y los encuentros con la población nativa. Existen dos versiones del libro. La primera, el Códice Erquetón 2709 o Texto G, es la más antigua. Fue escrito por Pierre Bontier y Joan Laverrier. Es más corto, con 70 capítulos y sin viñetas. Describe eventos desde la partida en 1402 hasta la construcción del castillo en Fuerteventura en 1404. Además, critica la actuación de Bettencourt. La segunda versión, el Códice Montrufet o Texto B, fue escrito por Juan V de Bettencourt, sobrino del conquistador. Es más extensa, con 88 capítulos y 84 viñetas. Los eventos comienzan en 1402 y terminan con la muerte de Bettencourt, pero su narración es irregular y con algunas incoherencias. Para que disfruten al máximo de este contenido y no se pierdan ni un detalle de la apasionante historia de la conquista de las Islas Canarias, he decidido dividirlo en 13 partes. Estoy convencido que de esta manera les será más interesante. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que juntos realicemos un emocionante viaje en el tiempo y descubramos los primeros años de la conquista de estas hermosas islas. ¡Comencemos nuestra aventura! El siglo XIV nos lleva a las costas normandas, donde emerge nuestra historia. En Grandval-la-Teinturière, nace Jean IV de Bettencourt, barón de Saint-Martin-le-Galord, en el año 1362. Su padre, Jean III de Bettencourt, y su madre, Marie de Braquemont, marcan sus raíces. Bajo el amparo de su madre, Jean se enfrenta a la pérdida de su padre debido a los disturbios provocados por el rey Carlos II de Navarra en Normandía. El rey Carlos V de Francia, como represalia, ordena demoler la fortaleza de Grandval, perteneciente a la familia de los Bettencourt. Jean tiene una infancia muy mala, ya que apenas dispone de recursos económicos suficientes que le permitan vivir como un noble. A los 15 años, en 1377, Jean se suma al servicio del duque de Anjou Luis I, donde lo asciende a escudero. En 1387, se le permite reconstruir su castillo de Grandval, bajo la condición de prestar vasallaje al rey Carlos VI de Francia, titular de los derechos de señorío. En esta etapa de su vida, se cree que Jean ejercía la piratería. En 1390,
Génova solicita ayuda a Francia contra la piratería berberisca en el Mediterráneo. En esta trama, Bettencourt se une al asalto fallido a la fortaleza pirata de El Miadié, muy cerca de lo que hoy se conoce como Túnez. En este punto, es posible que Bettencourt obtuviera las primeras noticias de las Canarias, quizás a través de charlas con algunos mercaderes genoveses o por alguna expedición aventurera por las costas africanas. A finales del siglo XIV, Bettencourt decide conquistar el archipiélago canario. Debido a su lujoso estilo de vida, que se mantuvo incluso después de vender el señorío de Saclas y gastarse parte de la dote de su esposa, Jean Dufayel, con quien se casó en 1392, generaron tensiones en las relaciones con su compañera. En 1401, para financiar su expedición a Canarias, Bettencourt vendió todos sus bienes. Convenció a su influyente primo, Robin de Braquemont, cortesano de la Corona de Castilla y jefe de la guardia del antipapa Benedicto XIII, para respaldar su proyecto, a cambio de rentas de señoríos. Ese año, una embajada inglesa lo acusó de piratería ante la corte francesa. Esta presión y sus múltiples procesos legales, probablemente, lo incentivaron a alejarse de Francia. Bettencourt partió hacia la Rescelle para armar la expedición y se encontró con Gadifer de la Salle, gentilhombre de cámara del rey de Francia, quien se unió al viaje con sus propios recursos. Prepararon un barco con tripulación, tropas, colonos y suministros, además de dos intérpretes nativos de Lanzarote y dos frailes franciscanos encargados de documentar el viaje, cuya crónica se publicaría como Le Canarien. La expedición, compuesta por 80 tripulantes, partió de la Rescelle el 1 de mayo de 1402. Inicialmente, planeaban dirigirse a Belle Île-en-Mer y luego al suroeste, impidiendo la costa norte española. Sin embargo, vientos desfavorables cambiaron los planos y la nave recaló en el puerto de Vivero, donde se desencadenó una disputa entre tripulantes gascones y normandos, instigada por Bertín de Berneval, confidente de Bettencourt. Después de 8 días, la expedición llegó a La Coruña, donde Bettencourt buscó aprovisionarse de un buque en desguace, generando otra disputa. Siguiendo la costa portuguesa, llegaron a Cádiz, donde les acusaron de manera injusta de saqueadores, complicaron aún más su situación. Uno de los socios fue detenido en Sevilla, aunque luego quedó libre. Además, parte de la tripulación conspiraron para abandonar la expedición, reduciendo su número a 63 tripulantes. Tras estos incidentes, la expedición mermada partió rumbo a Canarias. Cinco días después de salir de Cádiz, llegaron a La Graciosa, un islote al norte de Lanzarote llamado Taiterogacaen en lengua aborigen. Esta etapa de la travesía estuvo marcada por desafíos y decisiones cruciales. La Salle y Bettencourt establecieron una relación amistosa con Guadarfia, rey de los aborígenes en Lanzarote. Pacíficamente, pactan que los aproximadamente 300 habitantes de la isla se sometan a su liderazgo a cambio de protección contra incursiones esclavistas.
Tras el acuerdo, construyen la fortificación del Rubicón en la costa sur, dejando a Bertín de Berneval como gobernador. Después de ordenar Lanzarote, planifican apoderarse de Fuerteventura, Herbané en lengua nativa. Lasalle explora la isla por 8 días, pero los nativos huyen al avistar la nave. Lasalle regresa al punto de partida para reabastecerse. Decide avanzar por tierra hasta el río Palmas, mientras su nave se acercaría para abastecerlos. Los marineros se amotinan y obligan a Lasalle y sus acompañantes a regresar a Rubicón. Esta etapa está marcada por la diplomacia y desafíos logísticos en su camino hacia el control de las islas. Tras su regreso forzado a Rubicón y al observar que los marineros amotinados planeaban regresar a Cádiz, Bettencourt y Lasalle acuerdan que Bettencourt se una a ellos para vender la nave en la ciudad andaluza, propiedad de Lasalle. Su objetivo era obtener recursos económicos y materiales para satisfacer las necesidades urgentes de la colonia, con la promesa de Bettencourt de enviarlos antes de finales de 1402. Sin embargo, por razones desconocidas, el viaje se detiene en la costa norte de Lanzarote durante 6 semanas, antes de continuar hacia la ciudad andaluza. Al llegar a Cádiz, Bettencourt denuncia a la tripulación a las autoridades, logrando que los líderes del motín sean encarcelados y nuevamente Jean Bettencourt toma el control de la nave. A pesar de la oportunidad de venderla en Cádiz, opta por dirigirse a Sevilla. Desafortunadamente, el buque naufraga en el trayecto debido a la falta de tripulación experimentada. No obstante, Bettencourt logra rescatar y vender parte del material que iba a bordo. En octubre de 1402, en Lanzarote, mientras Lasalle estaba en la isla de Lobos cazando focas para proveer calzado a la colonia, el gobernador Bertín de Berneval traicionó a Guadarfia. Huye a bordo de la nave española Tajamar, con unos 20 isleños, para venderlos como esclavos. En su fuga, saquean el castillo de Rubicón y cometen abusos contra las mujeres francesas. Aunque Lasalle y sus acompañantes sobreviven y son rescatados, no logran evitar la fuga. Esta traición genera desconfianza entre los majos, quienes se alzan en armas contra los colonos, causando bajas y heridos. Incapaz de capturar a los verdaderos traidores, Lasalle exige que los majos entreguen a los culpables de las muertes o amenaza con tomar represalias contra todos. En medio de esta tensión, Afche, tío de uno de los intérpretes de la expedición, presenta una propuesta a Lasalle: ayudar a capturar al rey Guadarfia, a cambio de asumir su posición y convertir a los majos al catolicismo. Lasalle acepta y con la ayuda de Afche, captura a Guadarfia el 24 de noviembre de 1402, nombrando a Afche como nuevo rey. Sin embargo, este último, influenciado por su sobrino, traiciona a Lasalle y fracasa en su intento de emboscar a un grupo de colonos, lo que desencadena nuevos enfrentamientos. Lasalle ordena la eliminación de todos los mayores, excepto mujeres y niños, con la intención de convertirlos al cristianismo. El rey Guadarfia se salva, ya que se escapa de prisión y retoma el liderazgo de los isleños, pero quien no tuvo la misma suerte fue el traidor Afche, lo ejecutan sin ninguna compasión. Desde Sevilla, Bettencourt estaba al tanto de la situación en la colonia, gracias a la llegada de la nave Tajamar. Bettencourt se entera del motín ocurrido en Lanzarote y denuncia a Bertín de Berneval, que lo lleva al encarcelamiento. Sin embargo, a pesar de esto, el barón normando retrasa intencionadamente el envío de ayuda a su socio, Gadifer de Lasalle, y no muestra interés en los prisioneros aborígenes canarios que se encontraban en la nave, quienes terminaron siendo vendidos como esclavos. El motivo detrás de este retraso radica en la visita que Bettencourt hace al rey Enrique III de Castilla. Con la influencia de su primo Robin de Braquemont y manteniendo a Lasalle en la oscuridad, Bettencourt propone la conquista de las Canarias al monarca. Obtiene la aprobación real y el título de señor de las Islas Canarias, junto con la quinta parte de las exportaciones de las mismas. Además, el rey le otorga una suma de 20.000 maravedís para el socorro de la colonia, que Bettencourt entrega a un administrador, que huye a Francia con el dinero y otros bienes. Es posible que también fuera cómplice la esposa de Bettencourt, ya que ésta se encontraba totalmente arruinada por culpa del barón normando.
Bettencourt solicita al rey un navío equipado con provisiones y refuerzos, que finalmente es enviado a La Salle, gracias a la colaboración de Juan de las Casas y el comendador de Calatrava. Este llega a Lanzarote el 1 de julio de 1403, 6 meses después de lo acordado, acompañado de una carta en la que se informa sobre el pacto con el rey de Castilla, los nuevos títulos y prebendas, y la promesa de su regreso a las islas. El 22 de enero de 1403, el antipapa Benedicto XIII emite una bula de indulgencia desde Aviñón para quienes respalden a Bettencourt y La Salle en su lucha contra los isleños infieles. Asimismo, el 28 de noviembre del mismo año, una real cédula comunica a los altos cargos del reino los planos de conquista de Bettencourt y la autorización para tratar las mercancías de Canarias, de la misma manera que las del resto de Castilla. Jan de Bettencourt regresa a Lanzarote el 19 de abril de 1404, casi 2 años después de su partida, desembarca en la costa del Rubicón. Los majos, agotados por la guerra y la escasez de alimentos, algunos habían perdido la vida en prisión debido a esta situación, se habían rendido ante Gadifer de La Salle meses atrás. Incluso el rey Guadarfia se había bautizado junto con su pueblo el 25 de febrero, adoptando el nombre de Luis en honor al santo patrón de Francia. La Salle, habiendo aprovechado la nave de avituallamiento enviada por Bettencourt el verano anterior, había empleado 3 meses para explorar las otras islas. Durante este tiempo, evaluó sus defensas, entabló comercio en algunas y participó en enfrentamientos en otras. Esto le permitió tener una idea aproximada de qué islas podrían ser más susceptibles de ser conquistadas. A su regreso, Bettencourt y La Salle tuvieron una tensa discusión. La Salle cuestionó el nombramiento oficial de Bettencourt como señor del archipiélago y le exigió, con justicia a su entender, compartir los derechos sobre 3 de las islas. Bettencourt respondió con evasivas a esta demanda. A partir de ese momento, surgió un fuerte desacuerdo entre los dos socios. La Salle consideró que merecía igual reconocimiento y privilegios que Bettencourt, debido a su propio esfuerzo en la expedición. En contraste, Bettencourt sostenía que solo él merecía cuantas recompensas, al ser el promotor y guía de la aventura. Esta divergencia generó una marcada tensión entre los dos y amenazó la estabilidad de la empresa conjunta. Temporalmente dejando a un lado sus diferencias, Bettencourt y Gadifer de La Salle se unieron para emprender la conquista estratégica de Fuerteventura. Desembarcaron en el norte de la isla y tomaron prisioneros que fueron enviados a Rubicón. Preocupados por consolidar su presencia en el territorio y ante los rumores de que el rey de Fez reclamaba las Canarias, Bettencourt ordenó la construcción del castillo de Richeroque, también conocido como Rico Roque, en la costa este. Mientras tanto, La Salle erigió el castillo de Baltarais, o Baltarajal, ubicado en el actual pueblo de Betancuria. Sin embargo, las tensiones entre los dos socios crecieron, llegando incluso a amenazarse mutuamente. En julio de 1404, La Salle lideró una nueva expedición hacia Gran Canaria, pero sufrió una emboscada al intentar desembarcar en Arguineguín. Enfrentándose en vano a los guerreros canarios que portaban broqueles tomados como botín a la corona de Castilla, La Salle se vio obligada a retirarse hacia Telde antes de regresar a Fuerteventura. En ese mismo mes, Benedicto XIII proyectó una bula desde Marsella, elevando la fortaleza de Rubicón a la categoría de ciudad y la parroquia de San Marcial del Rubicón a catedral. Frustrado por la percepción de que sus beneficios y prerrogativas en la campaña de conquista no igualaban los de su socio normando, La Salle confrontó a Bettencourt, exigiendo repetidamente derechos sobre algunas de las islas. Sin embargo, Bettencourt se negó tajantemente. Decidieron resolver su conflicto ante la corona de Castilla, viajando juntos a Sevilla, donde Bettencourt ordenó embargar algunos bienes de La Salle.
la corona cayó nuevamente a favor de Bettencourt y La Salle, incapaz de continuar, optó por abandonar la empresa de conquista y regresar a Francia. A partir de ese momento, Bettencourt se convirtió en el líder indiscutible de la campaña, asegurando sus concesiones mediante documentos oficiales y obteniendo el derecho de acuñar monedas en las islas. Después de su regreso de Sevilla, Bettencourt se muestra decidido a conquistar a los dos reyes magos de Fuerteventura, conocidos como Guise y José, dando inicio a la campaña definitiva contra ellos. Ante los continuos ataques de los magos que debilitan las fuerzas en el castillo de Richeroque, Bettencourt decide reagrupar sus tropas en el fuerte de Baltarais. Esto le permite mantener el control sobre los hombres aún leales al ausente Gadifer de La Salle, mientras que la primera fortaleza queda desprotegida y es destruida de inmediata por los aborígenes. A partir de ese momento, intensos combates se suceden entre las tropas de Bettencourt, reforzados con colonos y majos de Lanzarote, y los guerreros de Fuerteventura. Poco a poco, la guerra se inclina a favor de los conquistadores. Richeroque fue reconstruida por Bettencourt después de ser retomada el 1 de noviembre de 1404. Los dos reyes magos, desconociendo las divisiones entre Bettencourt y los seguidores de La Salle, y enfrentados entre ellos, decidieron rendirse y convertirse al cristianismo. Se cree que esto fue influenciado por la vidente Tibiabin y su hija Tamonante, mujeres influyentes en la sociedad maja de la época. Las ceremonias de conversión se llevaron a cabo el 18 y el 28 de enero de 1405, y los reyes recibieron los nombres de Luis y Alfonso. Según Le Canarien, después de consolidar su control sobre Lanzarote y Fuerteventura, Bettencourt regresó a su feudo natal de Granval-la-Teinturière, posiblemente para reclutar colonos y llevarlos a las islas. Sin embargo, no existen registros verificables de este viaje. Durante su regreso, que partió de Harfleur el 9 de mayo de 1405, Maquiot de Bettencourt, sobrino del conquistador, llega a las islas y más tarde asume el liderazgo de la colonia, en lugar de su tío Jean IV de Bettencourt. En esta época, se funda la parroquia de Nuestra Señora de Bettencourt, en lo que hoy se le conoce como Santa María de Betancuria, con el capellán Jean Le Verrier a la cabeza. Consciente de que las defensas en Gran Canaria eran formidables y que alrededor de 10.000 canarios podrían tomar las armas para proteger la isla, Bettencourt decide llevar a cabo una expedición de reconocimiento. El 6 de octubre de 1405, parte desde Fuerteventura, con dos de sus propias barcazas y una proporcionada por la Corona de Castilla. Sin embargo, durante la navegación y retrasos inesperados, llevan a una de las barcazas a dirigirse a la isla de La Palma en busca de más esclavos. Bettencourt desembarca en Arguineguín y se reúne con el rey canario. Durante las conversaciones, uno de sus hombres decide desembarcar por cuenta propia y con 44 más, pero son repelidos por los canarios, sufriendo duras bajas, y la muerte de Jean Le Courtois, lugarteniente de Bettencourt, e incluso se dice que el rey canario también murió en el enfrentamiento. Derrotado, Bettencourt se dirige a La Palma para reagruparse. Las tres barcazas se reúnen en aguas de La Palma. Bettencourt desembarca y combate a los benahuaritas durante 6 semanas, causando alrededor de 100 bajas entre los nativos y también algunos de sus soldados. Luego, utilizando dos de las barcazas, se dirige a la isla Herreña. Tras casi 3 meses de estancia, el rey de los bimbaches decide someterse pacíficamente.
Bethencourt deporta a los bimbaches como esclavos, excepto al rey y a unas pocas decenas de habitantes, reemplazándolos con colonos normandos, ya que considera que no serán bien recibidos en Lanzarote y Fuerteventura, donde las tierras ya están repartidas. Al regresar a Fuerteventura y con la intención de partir de Canarias para atender sus propiedades en Normandía, Bethencourt implementa organizativas, como la distribución de tierras entre los colonos. También exime a los recién llegados del pago del quinto de los productos durante 9 años y reduce el diezmo de las parroquias de Fuerteventura y Lanzarote hasta la llegada de un obispo. Prohíbe la exportación de horchillas sin autorización y nombra a su sobrino Maquiot de Bethencourt gobernador de la colonia, asignándole un tercio de las rentas. Luego, se despide de sus allegados y subalternos y parte de Canarias hacia Castilla, probablemente entre 1411 y 1412. Joan Bethencourt tenía 49 años de edad cuando abandona las islas y ganó una gran fama y prestigio entre la nobleza castellana. No es hasta 1412 cuando se tienen noticias documentadas de Jan IV de Bethencourt. El 26 de junio, en Valladolid, a través de su primo Robin de Braquemont, rinde vasallaje por Canarias a la reina madre Catalina de Lancaster, regente de Castilla durante la minoría de edad del rey Juan II. También obtiene el permiso para acuñar moneda en el archipiélago, aunque nunca lo hace. En 1414, Bethencourt regresa a Granval la Teinturiere como señor de la villa, lo que sugiere que pudo haber pagado el préstamo de su primo Robin. En 1418, se menciona que es vecino de Sevilla, aunque no está especificada la duración de su estancia en la ciudad. En medio de la guerra entre Inglaterra y Francia, y la reconquista de Normandía por los ingleses, Bethencourt obtiene un salvoconducto de navegación comercial de Enrique V de Inglaterra, el 6 de enero de 1418. Esto sugiere que seguía manteniendo su red comercial con las Canarias. A finales de ese año, cede el señorío de Canarias a Enrique de Guzmán, segundo conde de Niebla, pero conserva el cargo de teniente gobernador. El 16 de mayo de 1419, se convierte en vasallo de Enrique V de Inglaterra, posiblemente para proteger sus posesiones normandas. En 1419, el capellán de Bethencourt, Jan Le Verrier, es nombrado decano de la Catedral de Rubicón, debido a la falta de un obispo residente necesario al cisma de la Iglesia Católica. Ese año, Bethencourt viaja por Aragón y posiblemente Castilla, para cobrar las rentas de las indulgencias papales. En 1421, Bethencourt cede todos sus castillos, rentas y señoríos a su hermano Regnault IV de Bethencourt, con la condición de que los mantenga adecuadamente y salde sus deudas pendientes. Jan IV de Bethencourt fallece entre el 17 de agosto de 1425 y el 24 de enero de 1426, con 63 años de edad, probablemente muera en Granval la Teinturiere y es enterrado en la iglesia local. Algunas crónicas y cartas posteriores a Le Canarien afirman que Bethencourt logró conquistar la isla de La Gomera, pero esto no está del todo demostrado. El único intento de entrada documentada en la crónica francesa, realizado por Gadifer de la Salle, se saldó con varias muertes en ambos bandos y la retirada de los europeos. Es posible, no obstante, que alguna vez existiese una convivencia pacífica en dicha isla, al estilo de lo ocurrido en Lanzarote, al llegar Bethencourt y la Salle a Canarias por primera vez. Bethencourt nunca trató de desembarcar en Tenerife, llamada Isla del Infierno en Le Canarien, probablemente, debido a la fama de los guanches, de haber resistido con éxito todos los intentos previos de invasión y saqueo.
El llamado texto B de Le Canarien contiene diversos viajes y hechos protagonizados por Bettencourt tras abandonar Canarias, pero faltos de veracidad, tanto por la poca consistencia de las fechas ofrecidas, como por la inexistencia de registros independientes, como su estancia en Florencia, donde supuestamente es recibido como rey de Canarias, su exploración de la costa occidental norteafricana y su viaje a Roma para visitar al Papa. Estos datos hacen que algunos historiadores le quiten credibilidad al texto B de Le Canarien. A pesar de que no se reconoce descendencia directa de Bettencourt, se ha afirmado que pudo haberse casado en Sevilla, mientras su esposa, Guindu Fayel, aún vivía. Según esta afirmación, habría tenido un hijo llamado Floridas de Bettencourt, quien, en 1465, solicitó ser reconocido como el hijo del barón normando. Sin embargo, la mayoría de los historiadores consideran esta afirmación como falsa. La relación entre Maquiot de Bettencourt y la princesa Teguise, también conocida como María de Bracamonte, hija del último monarca aborigen de Lanzarote, Guadarfia, tuvo un impacto significativo. Aunque su matrimonio dio lugar a dos hijas, Inés Margarita y María de Bettencourt, también atrajo a personas de Francia conocidas como los Bettencourt. Estos desempeñan un papel esencial en el desarrollo de las islas, aportando habilidades en albañilería, artesanía y agricultura. El apellido Bettencourt se adoptó para reflejar la extensa presencia de este linaje. Además, es un apellido común en el archipiélago y existen numerosas variantes de escritura. En este momento estáis viendo un listado de las distintas variantes que existen repartidas por el mundo. Estas modificaciones del apellido se deben a que en el pasado no se prestaba mucha atención a la ortografía. Un ejemplo de cómo surgieron variantes del apellido en Canarias es la carta que Jan V de Bettencourt, sobrino del conquistador, escribió en 1501 a su pariente Maquiot II de Betancourt, quien residía en Gran Canaria. Estos apellidos también están presentes en numerosos descendientes de la población canaria que emigraron al continente americano en los siglos XVI, XVII y XVIII, llegando a lugares como Madeira, Azores, Texas, Cuba, Puerto Rico y América del Sur. A lo largo de la historia, varias personas con el apellido Bettencourt han destacado en diferentes campos. El apellido Bettencourt es un ejemplo de cómo la historia y la genealogía pueden unir a distintas personas de diferentes países y culturas. A través de la exploración de sus orígenes y la historia de sus portadores, podemos aprender más sobre nuestro pasado y cómo las acciones de nuestros antepasados han influido en nuestras vidas actuales. Detrás de cada vídeo hay mucho trabajo y pasión. Si te gusta mi contenido, te animo a suscribirte, activa la campanita y dale un me gusta. Comparte el vídeo para llegar a más personas. Espero tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, tu suscripción me motiva a seguir creando más contenido. Muchas gracias por tu apoyo.